Estoy muy contento, la verdad, con este regreso, ya que significa mucho para mí, pues venir a celebrar estos 10 años aquí a Los Ángeles. E incluso vamos a hacer una celebración. Queremos hacer algo muy especial para ese día. Quiero que de veras sea una celebración de los 10 años, que el público lo sienta también, desde la música, hasta todo lo que vamos a hacer en el escenario, vienen algunas sorpresas, que todavía seguimos preparando, ¿no? Hay algunos ensayos generales también que tenemos que pues, hacer antes de llegar al día 9, pero estoy muy emocionado porque va a ser una celebración y también, vaya, lo veo también como un cierre de ciclo, ¿no? Creo que es un ciclo que estoy cerrando, un ciclo que me dejó mucho, la verdad, aprendí demasiado, ¿no? De estos 10 años. Estuve de gira aquí en la Unión Americana y en México y pues nada, lo veo también como que vamos a cerrar ciclo este 9 con esta gran celebración y pues qué más que bien que aquí en Los Ángeles, mi casa. Hay invitados a esta... Gerardo Marco Tapia, Dulce y Picante, este lado. Hablas de ciclos, ¿cuál ha sido el ciclo o la parte de tu carrera fundamental que te ha dado la madurez y el crecimiento en tu vida profesional? Vaya, yo creo que como todo, ¿no? Algunas cosas llegaron más temprano, después de tantos años, otras cosas, ¿no? Pero sí, fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo y se va moldeando, y en el lado profesional yo creo que demasiado, ¿no? Hemos estado trabajando mucho en lo musical, en que ahora los shows sean mucho más mejores y que el público se pueda disfrutar, y creo que se puede notar, ¿no? Que hemos venido ahí puliendo algunas áreas del proyecto que no... No, a lo mejor no le habíamos puesto mucha atención, pero sí, ya he estado haciendo más colaboraciones, he estado ahora sí que haciendo otras cosas, ¿no? Saliendo un poco de mi confort también y claro, han sido ahora sí que cada año me ha enseñado cosas diferentes. Gracias. Gerardo, ¿cómo estás? Shai Gutiérrez por bien, acá. Bien. Te vi recientemente en el aeropuerto y venías de un lugar de haber participado en el juego de fútbol. ¿Cómo te sientes que ahora el deporte está incluyendo también a los artistas, más al regional mexicano? Claro. No, pues la verdad que me sentí muy bien, muy, muy, muy acobijado por mi público allá en Chicago. Fue una experiencia totalmente diferente para mí, el apoyar a la selección y sé que van a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Porque sé que el público lo agradece demasiado. Y nada, ¿no? me di cuenta que también los ecuatorianos también les gustó y también se disfrutaron del show, entonces me gustó mucho eso, me gustó poder, vaya, ir a complacer a mi público, pero pues no nomás era México el que estaba ahí, ¿no? Pues también mucha gente de Ecuador y gente de otras partes, entonces nada, la verdad que fue algo muy diferente y me encantaría seguirlo haciendo. ¿Te gustaría jugar fútbol aparte de la cantada? También entramos. No, la verdad que me llena mucho poder ir con placer con mi música, hacer lo que me gusta y que tengan ese descanso. No sé, que el fútbol tiene su mundo y tiene su pasión y la gente está muy entregada ahí, pero ese break en el medio del partido creo que fue súper importante para levantar a todos los hispanos que estuvieron presentes ese día. Bueno, pues sí, con Flo Rida hicimos ahí un temita y pues nada, no creo que sí me disfruto mucho cuando hago este tipo de cosas, lo voy a seguir haciendo siempre y cuando vaya muy abrazado de mi género, porque me gusta mucho lo que hago, lo que canto, pero sí, ahí vienen cositas diferentes y les va a gustar. Santo, el precio de la fama. Tengo una pregunta para ti. Dime. Ustedes los artistas son muy afortunados en el éxito, en la fama y en el dinero, pero en el amor a veces no les va muy bien y puede ser una referencia como lo que le está pasando a Edwin Cass, que a veces la fama, el éxito, las mujeres pudiese ser como un parteaguas para que ustedes no pudieran tener una relación estable, o ¿en qué falla que no puedan tener como un corazón o una relación duradera? Ay, pues, me pela los ojos. No, pues, yo no estoy enterado de lo de Edwin, y aunque estuviera enterado, la verdad no opinaría, porque es algo muy que lo respeto mucho, y respeto mucho a Edwin también y a todos los firmes. Pero nada, es importante, yo creo que sí, es algo, tocaste un punto muy importante. Podría pensar que a lo mejor los artistas, pues, tienen toda una vida perfecta, ¿no? Pero también somos humanos y los problemas también son reales, ¿no? Aunque sean problemas de relación, económicos o de salud, nos llega igual que a ustedes, ¿no? De la misma forma, así como nos llegó el COVID a todos, entonces... ¿Tú tienes planeado hacer algo con tu hermano otra vez? Sí, la verdad, sí lo hemos platicado.
Incluso ojalá que me acompañe el Microsoft, la neta, ya le dije, ojalá que me acompañe para poder cantar tal como eres este tema que hasta ahora todavía, la verdad, le gusta mucho al público. Creo que ese sentimiento que tiene ese tema es muy especial. Y sí queremos darle seguimiento, ¿no? Queremos darle seguimiento con otro tema, algo igual, ¿no? Que logre lo que logró tal como eres y sobre todo logre tocar ese sentimiento, ¿no? Como lo hizo este tema. De tu niño también, ya. Así es. También lo planeas celebrar, bueno, en este día en el Microsoft, de repente una dedicación a él. Sí, fíjate, y me he estado así como cuestionando a ver si lo llevo, a ver si sí, a ver si no, he estado así como que, porque él, vaya, como que tiene como que es un misterio para él los conciertos y eso, incluso las primeras que llegaba me decía, huele ese escenario, o sea, el escenario no huele, o sea, ay, huele ese escenario, yo, pero pues está chiquito, como que no sabe qué rollo, me dice, ay, papá, huele ese escenario, y yo, pues, yo nunca sé cómo huele un escenario, güey, pero bueno. Yo creo que ya lo tengo que llevar, si no va a empezar a imaginarse otras cosas. Gerardo, de aquí del programa hoy, llevando una vida muy aparte de tu, bueno, de lo que es la artisteada, la cantada, aparte también, ¿cómo haces tú para llevar tu seguridad personal? Porque sabemos que tienes una demanda abierta, o sea, llevar todo eso también te conlleva, pues, cuidarte más. ¿Cómo lo llevas tú a esa situación? Pues, fíjate que no puedo hablar mucho del tema, pero tengo que confesar que tengo... Ahora sí que tengo un equipo muy profesional al lado mío y eso ha sido muy importante. Los consejos de mi abogado y todas esas pláticas que pues, me han ayudado, ¿no? para seguir enfocado en lo mío, la verdad. Y eso es lo importante. Vaya, sé que está la demanda y que está el problema, pero pues también está mi música, está mi público, está la gira. Estoy grabando ahorita dos producciones, estoy haciendo un disco de banda, estoy haciendo un disco de guitarras. Y las colaboraciones y todas esas cosas. Entonces, yo creo que esos consejos han servido, ¿no? Para yo enfocarme en lo mío, en mi público y lo demás se va a arreglar, ¿no? Gerardo, y quizás lo pudieses contar esa historia para tu público que quiera saber la verdad en un libro, en una videoserie, porque el público quizás se pregunta muchas cosas de lo que ha sido acusado injustamente. Y quizás cuando todo eso se termine lo podremos saber. Sí, claro, claro. Siempre he tenido la inquietud de escribir algo y poder compartirle sobre todo a los nuevos exponentes y a esos nuevos talentos que van apenas arrancando con el sueño de ser cantantes. Y va a servir de mucho, la verdad, el aprender, ¿no? La trayectoria y las cosas que vas pasando, ¿no? Durante la carrera. Y sí, va a pasar en algún momento, tengo que ahora sí que encontrarme con alguien que me ayude también, ¿no? Porque pues yo nunca he hecho un libro, nunca he escrito un libro, pero hay una historia que contar y muy pronto la van a tener ahí por ahí en sus manos. Gerardo, ¿qué les puedes? No, que les vaya bien, que les vaya bien. Yo siempre deseándole lo mejor a todos, ¿no? Sé que, vaya, ¿no? En algún momento hicimos cosas muy, 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 muy importantes y gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Haciendo lo que nos gusta todavía. Pero nada, ¿no? Les deseo lo mejor.